Bueno, pues ahora sí, es un placer para mí presentarles, bueno, darles la bienvenida a todos al BAIT del mes de julio. Yo sé que estamos en el mes de agosto, pero igual les decía que vamos a tener dos en este mes, este es el primero. Está con nosotros el doctor Manuel Vladimir Vega Blanco. Él, pues es un politécnico de toda la vida. Él hizo su licenciatura en matemáticas en la ESPEM, en el Politécnico. Después hizo su doctorado bueno, su maestría y su doctorado en el CIMVESTAB, en el Departamento de Matemáticas. Él es especialista en el área de la topología algebraica. Y bueno, pues ha trabajado en un montón de universidades públicas y privadas en nuestro país. Ahora mismo, pues trabaja en la unidad de Ingeniería y de Estudios Interdisciplinarios en Hidalgo. Y bueno, pues para la sesión de hoy, el doctor Vega va a platicarnos de un modelito que nos va a servir para introducir la teoría del control óptimo. Entonces, pues Vladimir, ya tienes ahí el asignado el coanfitrión para poder pues compartir tu pantalla con todos nosotros. Bienvenido. Daniel, muchísimas gracias por la presentación. Agradezco mucho a la Universidad Anáhuac que me permita la oportunidad de platicarles un poco acerca de este tema que estamos trabajando en conjunto. Un servidor, José Manuel Márquez Estrada, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y Víctor Hernández, que actualmente trabaja en el INEGI. Es un trabajo que realmente forma parte de uno más grande, en el que pretendemos estudiar en particular el caso de México. Queremos saber qué tanta viabilidad, en qué estado se encuentran ese tipo de políticas redistributivas que se dan a través de la carga fiscal. Y les voy a mostrar una parte, esta parte que tiene que ver con control óptimo clásico. Entonces, déjenme ponerle aquí la presentación. No sé si se ve completamente la presentación. Se ve muy bien, mano. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí están los que estamos prestando este trabajo. Les comentaba José Manuel Márquez Estrada y Víctor Hernández. José Manuel está en la UNAM y Víctor está en el INEGI. Muy bien, este tema puede resultar un tanto controvertido, todo esto que tiene que ver con las políticas redistributivas del ingreso mediante políticas impositivas. Depende la escuela económica a la que estén adheridos, esto puede resultar pues algo moralmente aceptable o no. Depende si están en un espectro más bien, en un extremo del espectro más libertario o en otro más cercano a lo socialdemócrata. Durante la plática voy a emplear un modo no tan riguroso en el aspecto matemático y tampoco en el aspecto económico. No es mi área, pero me ha empapado de estos conceptos. Así que si en algún momento ustedes notan algún error o no les queda algo muy claro, pues tienen toda la libertad de preguntarme. Muy bien. Perdón, ¿cuánto tiempo tengo, Daniel, para la charla? Bueno, pues si la presentas en máxima una hora, o sea, la idea es que en más o menos ese tiempo, pues nosotros estemos ya dedicándonos a otra cosa. Entonces, si puede Hecho, ser hecho. de menos, pues está padre, porque así la gente puede Perfecto. preguntar. Sí. Muy bien, muy bien. Está justo entonces. Muy bien. Continuemos. Muy bien, entonces déjenme mostrarles un poquito de cómo está el asunto. En la mayoría de los gobiernos que tienen estados con cierta injerencia en su población, pues tenemos la figura del impuesto que permite recaudar ingresos para desarrollar
una serie de necesidades que tenga una nación. Y lo que se tiene actualmente son modelos progresivos en cuanto a las políticas impositivas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entre más tengas, más vas a pagar en impuestos. El asunto es que una vez que se recaban estos recursos mediante los impuestos, hay varias maneras en las cuales podemos nosotros apoyar a los sectores que están más desfavorecidos, ya sea, por ejemplo, a través de becas, apoyos, ajustes salariales, vales de comida, etcétera. Digamos, son apoyos que pueden ser directos al individuo. O también pueden ser a través de subsidios que tienen un carácter más general, servicios, consumo, obras públicas, salud pública, etcétera. Lo que pretendemos en este trabajo es determinar una política impositiva óptima que permita maximizar la utilidad de la renta para un individuo. Esa es la idea. Una parte que no les voy a mostrar aquí, pero que espero en una segunda edición, en una segunda sesión, si en algún momento se da, es saber cómo estas políticas óptimas impactan en la desigualdad de ingresos, que es uno de los aspectos que los economistas observan. Les importa saber si una sociedad es en cierto punto igualitaria, y lo intentan ver a través de qué tan lejos están las rentas entre sectores de la población. Y una manera de hacerlo es a través del coeficiente de Gini, que mide qué tan lejos se encuentra la distribución de ingresos que se observa de una distribución de ingresos ideal, en la cual pues todos los agentes productivos, ¿no?, todos los contribuyentes perciben el mismo ingreso. Lo que se observa en la mayoría de las naciones es que hay desigualdades. Digo, en las naciones, digamos, que son de corte capitalista, podemos observar en la distribución de ingresos que pues el ingreso no se distribuye de la misma manera, y por lo tanto pues el índice de Gini es positivo. Es un número, podemos medirlo entre 0 y 100, puede ser entre 0 y 1. Aquí en este dibujito observamos un triángulo donde el eje horizontal nos da el ingreso y en el eje vertical tenemos la distribución acumulada, medida de cierto modo. Esto se llama la curva de Lorenz. Y si calculamos las áreas de la región comprendida entre la curva de Lorenz y la recta 45 grados, que representa el caso en que todos perciben la misma renta, y dividimos esto entre el área total del triángulo, ese numerito es el coeficiente de Gini. Se conoce como el índice de Gini, en este caso entre 0 y 1. Entonces, a futuro lo que pretendemos en este proyecto más amplio, más ambicioso, es determinar cómo inciden estas políticas óptimas en el índice de Gini. Bien, aquí vienen unas cuestiones ya más precisas, por ejemplo, cómo se calcula el índice de Gini conociendo la función de distribución del ingreso, que la denotamos con F mayúscula. O sea, viene dada como una función de distribución acumulada, la F mayúscula, y esta es una manera de calcular el índice de Gini. Hay que entender que el índice de Gini no mide en forma absoluta la pobreza o la riqueza en una nación. Mide es una forma de establecer una medida relativa acerca de cómo se distribuye la renta, ¿no? Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, naciones que son muy pobres, con índices de Gini muy bajos, es decir, no hay gran desigualdad económica. Piensen en países que están en situación económica difícil. Pues, sí, tienen poca desigualdad, pero también es porque no hay una buena situación económica, no son prósperos. Y hay naciones ricas donde los índices de Gini son altos, ¿no?, donde hay más libertad económica y hay quien tiene la posibilidad de tener mejor renta.
Muy bien. En la práctica, o lo que se hace para entender cómo se distribuye la renta en una nación, pues se emplean diversas distribuciones para intentar determinar cómo es que se tiene esta distribución. Aquí les muestro el caso de cómo se distribuye la renta en los Estados Unidos. Esto es de 1997. Esta gráfica la extraje de un trabajo que hacen Van Durian, McDonald y Turley, que se llama A Comparison of Parametrics Models of Income Distribution Across Countries and Over Time. Entonces, cómo se distribuye el ingreso en diferentes países a lo largo del tiempo, y las distribuciones que más se emplean son la distribución Dagum, la distribución Gamma y la distribución Beta generalizada, que resulta, junto con la distribución de Dagum, una de las más precisas. Aquí ustedes pueden ver en la línea llena está la distribución Beta generalizada, y en línea punteada gruesa la distribución de Dagum. Estas son las dos que mejor modelan a la distribución de ingresos observada, que es el histograma que se muestra allí. Y un poco más alejadas están la distribución log normal, la distribución Weibull, por ejemplo, ¿no? También considero la distribución de Pareto, porque históricamente es una de las distribuciones que se han empleado para hacer análisis generales acerca de la distribución de la riqueza y del ingreso. Entonces, también vamos a hablar acerca de ello más adelante. Muy bien, les muestro a continuación unas gráficas de políticas impositivas de algunos países. Nos interesan de estas gráficas las curvas que son continuas, que no son las escalonadas, que son las que se ven allí, que son así como con piquitos. Esas no nos interesan, nos interesan las que son continuas, que son un poco más bien suaves. Esas son las políticas impositivas, que en este caso representan tasas impositivas promedio. Entonces, nos interesa entender ese tipo de políticas impositivas. Aquí tenemos, por ejemplo, la de los Estados Unidos en el 2009. Si ustedes se dan cuenta, no sé si se alcance a ver, pues aquí tenemos una pequeña parte que es constante como por ahí del 10%, entre 10 y algún otro valor de la renta, donde se mantiene constante la tasa impositiva y gradualmente, progresivamente empieza a aumentar hasta llegar a un cierto valor límite, en este caso aproximadamente el 30%. Es decir, conforme va aumentando la renta del individuo, va también aumentando la cantidad de impuestos que debe de pagar hasta un límite máximo. En este caso, aproximadamente son como 30% de la renta de un individuo. Tenemos también el caso de Finlandia para el año 2019. También ustedes observen, es muy parecido al caso de Estados Unidos. Ahí hay un intervalo de rentas donde se cobra poquito menos de 10%, y a partir de cierta renta menor a 20 mil euros empieza a aumentar progresivamente la cantidad de impuestos que han de pagarse hasta aproximadamente un valor entre 40 y 50%, una tasa bastante alta, una tasa impositiva bastante alta, ¿no? En nuestros países nórdicos, donde las tasas impositivas son altas. Este otro que está en gris en la esquina inferior izquierda es el caso de Alemania. En el caso de Alemania hay algo curioso. Si observan, en el caso de Estados Unidos y Finlandia, se cobran impuestos a partir de cero. Cuando una persona empieza a ganar, empieza a pagar impuestos. Pero en el caso de Alemania, al menos en la gráfica que se muestra aquí, me parece que este es del 2019 también, hay un pequeño segmento de valores de la renta donde el individuo no contribuye. Y a partir de cierto valor empieza a contribuir, empieza a pagar impuestos. Y también observamos el valor límite
pues es un valor entre más o menos 35 y 40% del ingreso. Entonces, una tasa bastante alta. Algo muy similar, aquí podemos observar también en el caso de Australia, que es en la esquina inferior derecha. Tenemos aquí su política impositiva. También noten este fenómeno, a partir de cierto valor de la renta, entre cero y cierto valor de la renta, no se tasa, no se tasan los ingresos, no se paga impuesto, y a partir de allí empieza a aumentar en forma gradual. Algo que es común a estos cuatro casos es que podemos aproximar suficientemente bien estas curvas mediante funciones que son convexas y que hay un intervalo de rentas que se mantiene constante. En unos casos es diferente de cero y en otros casos es cero. En esos casos donde es cero hay una parte de la población que percibe menos de cierta renta y esta parte de la población está exenta de pagar impuestos. Vamos a observar uno de estos resultados que obtenemos, que recuperamos este comportamiento. Vamos a obtener políticas que efectivamente son progresivas y en las cuales cierta población que percibe una renta menor a cierto valor queda exenta de pagar impuestos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? A ver, podemos preguntar ahora. A mí se me hace muy interesante la función de distribución esta de Australia, en donde un poquito antes de 40 mil dólares, supongo que son dólares australianos, o sea, la Así función es. disminuye, de que estás, por ejemplo, aquí como en 20 mil dólares y le estás cobrando arriba del 20%, pero en algún punto como que cae. Estas disminuciones, ¿cómo se interpretan? Bien, si ustedes observan en el caso de Australia, que es la esquina inferior derecha, y Estados Unidos, cuando se construyen estas políticas, realmente lo que hace es como estratificar las rentas. Entonces, si ustedes notan en el caso, por ejemplo, de Australia, están marcadas en líneas punteadas verticales ciertos estratos. Entonces, lo que se hace es una política por pedazos. Entonces, una política impositiva para aquellos que ganan menos de 20 mil dólares australianos, estos quedan exentos de pagar impuestos, pero entre 20 mil y 40 mil, por alguna razón económica que tiene que ver con la población muy particular de Australia, pues entonces tengo una política económica y luego a partir de 40 mil y hasta 80 mil, por alguna otra razón, pues tengo otra política económica y lo que hago simplemente pues es pegarlas, ¿no? Pegarlas de manera consistente, ¿no? Entonces, aquí lo que está ocurriendo es este fenómeno que lo que estás haciendo es estratificar la población de acuerdo a la renta y a cada estrato, a cada segmento de la población, le estás aplicando una política progresiva diferente, pero que es consistente en el sentido que todos los pedazos pegan para generar una función continua. No sé si eso en parte responde la pregunta. Pues como que estas estratificaciones, estas políticas para estos segmentos de la población, sí se comportan muy diferentes, ¿no? Por estas Sí, caídas. así es, Y sí. por ejemplo, en Estados Unidos no ves caídas, ni en Alemania. Y aquí en esta de la esquina superior derecha, ¿este qué país es? Este que está aquí en unas letras, un idioma un poco extraño, es Finlandia. También, si ustedes se dan cuenta, hay ciertos puntos donde cambia el valor de la derivada. No son funciones diferenciables, no son de clase C1, ¿no? Ahí tienen algunas esquinas. Y estas esquinas son justamente porque al momento de segmentar y proponer el modelo te va a pedir este comportamiento convexo. Entonces tienes soluciones convexas en cada segmento, pero que en las intersecciones
no necesariamente coinciden los valores de las derivadas, ¿no? Entonces, bueno, esto se debe a diversas razones de cómo cada país construye su política impositiva, ¿no? Pero básicamente, en general, lo que comparte es eso, es una estratificación de la población a través de analizar ciertos intervalos de rentas y proponer políticas en cada de esos intervalos que cumplan esas condiciones, ¿no? Pero sí, es un fenómeno interesante y sería cosa de analizar con mayor detalle estas decisiones que toma cada país y cómo los construye poco a poco, ¿no? Okay. Okay. Okay, sí, gracias. Bien, vamos a introducir un concepto que los economistas conocen muy bien, que es la utilidad total de la renta. Este concepto nace más o menos por ahí del siglo XVII, XVIII, varios matemáticos, economistas, ya lo advertían, ya lo tenían en mente, y es que nuestra renta nos produce cierta felicidad o bienestar. Esto ciertamente es muy ambiguo y puede resultar polémico, porque no está del todo bien medido, bien definido. Es una cuestión que abarca varias áreas del conocimiento: economía, psicología, neurociencia inclusive. Pero aceptemos que de algún modo podemos medir esta satisfacción o bienestar que nos produce la renta que percibimos. Entonces, hay un trabajo que viene siendo como en parte experimental y recopila, analiza la historia de esta situación, que es el trabajo de Layard, Mairaz y Nickel de 2008, que justamente lo que hace es soportar o dar evidencia acerca de que esta satisfacción que nos produce la renta es de tipo logarítmico. Le voy a llamar provisionalmente G a este beneficio que le produce la renta a un individuo, y lo podemos escribir como logaritmo de la renta más D, donde D lo podemos entender como una dotación inicial de que ya tiene el individuo, una cantidad que tiene ahorrada, etcétera. Entonces, cierta cantidad de renta que él ya tiene y que ya le provoca un cierto bienestar o felicidad. Entonces, más o menos se ve así la gráfica, ¿no? Es una curva convexa. Y lo que observamos es que conforme vamos recibiendo más renta, ya no nos produce la misma felicidad o el mismo bienestar. Esto también se entiende a través de lo que es la utilidad marginal de la renta. Empezamos a recibir renta y por cada unidad monetaria que vamos recibiendo aumenta nuestro bienestar hasta alcanzar un máximo, pero a partir de ese máximo, ganar más ya no nos genera la misma utilidad marginal. Y esto es justamente lo que hacen en este trabajo. De hecho, lo que hacen estos investigadores, estas personas, es pues hacen un estudio a ciertas poblaciones que perciben distintas rentas y hacen un cuestionario como tal para medir qué tan satisfechas están con lo que perciben, y lo que obtienen es que aproximadamente este bienestar, esta utilidad que nos provoca recibir nuestro pago, pues es más o menos logarítmica. Aquí tenemos diversas curvas para diversas dotaciones. Entre mayor sea la dotación inicial, pues más felices nos vamos a sentir. Si ya tenemos algo ahorrado y empezamos a percibir, pues nos sentiremos más satisfechos según esta investigación. Ok. Este enfoque va a ser un tanto ingenuo. Lo que vamos a considerar nosotros es la utilidad, digamos, a lo largo de todos los posibles valores de la renta. Le voy a llamar provisionalmente función de utilidad social.
No es un nombre estándar, no aparece así en la literatura, pero vamos a emplearlo. En esta charla vamos a llamarla así, función de utilidad social, y ese va a ser el funcional que nos va a interesar maximizar. Este va a ser el funcional que nos va a interesar maximizar. Queremos maximizar esta felicidad o satisfacción que nos produce la renta desde 0 hasta cierto valor máximo m. Es una función aquí logarítmica para que yo para que tenga sentido poder maximizarlo, pues necesito cortar en algún lado. Voy a introducir en forma arbitraria este valor m, que puede, en este caso puede ser la renta máxima en la población. No sé, por ejemplo, piensen en alguno de los empresarios más ricos de México, de Estados Unidos, y hasta ese valor es que vamos a considerar el bienestar. Muy bien. Entonces, nos interesa, me interesa o nos interesa en este trabajo optimizar, maximizar el valor de esta utilidad. Por eso es que el título de la charla es a través de un modelo empírico. Este es el modelo empírico, ¿no? Se hace este análisis en poblaciones y se encuentra que empíricamente el bienestar que nos produce la renta pues es de tipo logarítmico. Entonces, es por eso que es empírico. Como les comento, esto está un poquito flotando, no es tan riguroso, porque intervienen varios factores que tienen que ver con la psicología del individuo, y esto pues podría ser, de hecho es un enfoque un tanto vago, pero bueno, pensemos que tiene sentido, y parece que tiene sentido para muchos economistas el verlo así. Ok, ¿cuál es el modelo que proponemos? Este modelo redistributivo, que sería algo muy natural, pensar que el individuo que percibe una cierta renta tiene que pagar un impuesto, pero que además se ve recompensado por contribuciones de otros sectores de la población. En este caso, un individuo, digamos, que percibe una renta X, va a ser beneficiado por aquellos cuya renta es mayor a ese valor. Entonces, este modelo muy sencillito, muy natural, muy intuitivo de redistribución de ingresos, pues nos dice que el individuo pues sí paga un impuesto, pero al mismo tiempo recibe contribuciones de aquellos que perciben más renta que él. Y aquí es donde vamos a empezar a hacer el modelo matemático. Vamos a denotar por U a la tasa impositiva, que va a ser una función de la renta, que denotamos por X. M mayúscula va a ser la renta máxima considerada, que es un valor arbitrario. En este caso podemos considerar que es el máximo de los valores de la renta en una población específica. Y vamos a denotar con Y a la contribución total de aquellos individuos cuya renta es mayor a X. Y resulta que viene dada como esta integral de X a M de la renta por la tasa impositiva por la función de densidad de la distribución de renta. Aquí hay una pequeña sutileza técnica. La función de distribución F mayúscula, cuando x tiende a infinito, pues f tiende a 1. Es una función creciente y el límite es 1. Entonces f tiende a 1, pero la podemos multiplicar por el tamaño de la población estudiada, y lo que nos da realmente es que en el límite f mayúscula tiende a la población total. Entonces, si hacemos este pequeño... si consideramos esta pequeña cuestión técnica, pues esta ya tiene sentido. Realmente está midiendo la contribución total que generan los individuos que perciben una renta mayor a X. Con esto mismo, resulta que el número de personas que se benefician con esta aportación es justamente F de X.
y por lo tanto la aportación que recibe el individuo es justamente el cociente Y entre F mayúscula de X, esa va a ser justamente la aportación que recibe un individuo que tiene renta X. Entonces este es el modelo muy sencillito, muy natural. Ok, bien, ya vamos dándole más forma a esto, va tomando más forma, y resulta que si anotamos por omega a la renta después de impuestos y aportaciones, que es justamente lo que tenemos acá, que es renta nueva igual a la renta actual menos impuesto, más la suma de contribuciones de los individuos que perciben una renta mayor a X, pues resulta que la renta después de impuestos y aportaciones viene dada por 8. Ahí tenemos 1 menos U por X, que es la renta menos lo que se paga de impuestos, más lo que aportan aquellos individuos que perciben una renta mayor a X. Y, por lo tanto, resulta que la utilidad, el beneficio, la felicidad, como quieran llamarlo, que nos produce esta nueva renta, viene dada por 9, que simplemente es el logaritmo de omega. Ahí falta una D, es omega más D. Ahí falta por ahí una D, es omega más D. Y eso es justamente lo que va a ser el núcleo de la integral que representa nuestro funcional. Ok, ahora ya con esto ya podemos invocar a la teoría de control. En particular nos interesa invocar al principio del máximo de Pontryagin. Tenemos un problema de optimización, en este caso tenemos un funcional, en este caso U mayúscula, que es la utilidad, que llamamos el beneficio social, que está sujeto a diversas condiciones. Aquí tenemos condiciones de frontera para U, para las aportaciones y para Y', una condición ahí de primer orden. En este caso, si traducimos este problema de maximización, como nos lo requiere el principio del máximo de Pontryagin, necesitamos introducir una función hamiltoniana, un hamiltoniano. O sea, hamiltoniano H es el que se muestra ahí en pantalla, está dado por 10, es el beneficio que nos aporta la renta más lambda por Y', que en este caso la Y, que son las aportaciones de aquellos individuos que perciben más, que perciben una renta mayor a X, esa es la variable de estado. U, que va a ser nuestra política impositiva, es la variable de control. Así que lo que nos interesa es hallar la variable de control que maximiza a nuestra utilidad. Bien, cuando uno ve el teorema del principio del máximo de Pontryagin, pues resulta que hay unas condiciones necesarias. Si nosotros ya sabemos cuál es la variable de control U que maximiza a nuestro funcional, pues tenemos estas condiciones necesarias, y resulta que la parcial del hamiltoniano respecto al control es cero cuando el hamiltoniano y el control cumplen ciertas condiciones de diferenciabilidad, que la parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado es menos lambda prima. No les dije, pero lambda es lo que se llama la variable de coestado. Y la parcial del hamiltoniano respecto a la variable de coestado resulta que es la Y', la primera derivada de la función de estado. Además, se debe de cumplir una condición de transversalidad. En este caso particular, la condición de transversalidad es que cuando X sea el salario o la renta máxima, el hamiltoniano tiene que ser cero. Hay varias condiciones en el teorema, o varios escenarios que el teorema del principio del máximo de Pontryagin considera. Uno de ellos es cuando el extremo final no está fijo. No está fijo, y la condición de optimalidad se puede encontrar en un valor
digamos, arbitrario. Originalmente, en el principio el teorema del principio del máximo de Pontryagin se considera el tiempo, entonces la condición que estamos considerando no es en el tiempo, es en el valor de la renta. Y como no hay un valor de la renta fijo, estamos moviéndonos a través de M, la condición de transversalidad en este caso particular resulta que es esta, que el hamiltoniano, cuando X sea el valor máximo de la renta, tiene que ser cero. Esas son las condiciones. A partir de esto, es que vamos a poder determinar cuál es esta variable de control U. Muy bien. Bueno, aquí haciendo algunas cuentas, no muestro todo, haciendo los calculitos, pues resulta que estas condiciones necesarias, en nuestro caso, resultan ser las que se muestran ahí, 15, 16 y 17. No es difícil, a través de algunas manipulaciones, darse cuenta que de 15, 16 y 17 obtenemos ahí una ecuación diferencial de primer orden, muy sencilla, que nos permite hallar cuál es la variable de coestado, lambda. Ahí la C1 es una constante de integración que se va a determinar usando las condiciones de transversalidad, o la condición de transversalidad. Y, de nuevo, manipulando 15, 16, 17 y conociendo quién es la variable de coestado, uno puede concluir lo siguiente, que la ecuación diferencial que satisface nuestra variable de control, la política impositiva que nos interesa, es la que se muestra, y la ecuación 20, que resulta ser una ecuación diferencial lineal de primer orden, de las más sencillitas, de esas que se ven en los cursos básicos, y que pues puede resolverse fácilmente por varios métodos, ¿no? Factor de integración, lo que sea, ¿no? Entonces, en este caso es muy sencillo resolverla y obtenemos que la solución general está dada allí, como en 21. Ahí está, esa es la solución general de la ecuación diferencial, y esto nos está dando la política impositiva óptima. Vean ustedes que depende de la dotación inicial del individuo y depende de la distribución del ingreso. Entonces, pues esto es bastante consistente, tiene bastante sentido, suena bien. Y no es difícil convencerse que estas soluciones generales cumplen lo siguiente: son funciones convexas y además en el límite tienden a 1. Entonces, independientemente de la función de distribución. Aquí en el teorema, me parece que aquí la segunda deriva, está correcto, es negativa, debe ser, la segunda deriva. Bueno, es un pequeño detalle. Bien. Entonces, las soluciones resultan ser convexas y en el límite, cuando x tiende a infinito, convergen a 1. En sí, esta solución general no es la política tal cual la podíamos aplicar a una población. Resulta que, pues, como esta solución general en algunos casos puede tomar la U valores negativos, que en el contexto de este problema no tienen un sentido, pues tomamos la parte positiva de la solución general y lo que se considera realmente como la tasa o la política impositiva óptima es lo que se muestra en pantalla, es tau de X, vale 0 cuando es negativa y vale U de X si U de X es positiva. Es la parte positiva de la solución. Eso es lo que se considera entonces como la política óptima. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que tengan, algo que les brinque? Yo tengo una. Adelante, adelante. Muchas gracias. Precisamente ahí, en la ecuación 20, sí. Bueno, ahorita nos platicaste que esto es una ecuación diferencial ordinaria, que es lineal, pero yo veo la derivada con respecto de x, ahí en el término de la derecha, de
de F prima. Entonces, ¿esto no la vuelve de segundo orden? Bueno, aquí recuerden que es la variable que nos interesa es la U. Entonces, es una ecuación diferencial lineal ordinaria de primer orden en U. Okay. La F es un dato, esa es conocida, esa la conocemos. Es una distribución que se observa. Entonces, es de primer orden, pero en U. Okidoki. ¿Sí? Bien, entonces nada más era puntualizar eso. Oye, claro. ¿Qué crees? Que por andar rayando ya no puedo borrar. No te preocupes, no hay problema. No Qué hay burro. problema. Es parte de la decoración. La decoración de la ecuación. Ahí va a tener un bollo. Órale, ya listo. Adelante, adelante. Gracias. No hay problema. Entonces, realmente este es un modelo de juguete que realmente es como el andamio sobre el cual se pueden construir modelos más elaborados que consideren más variables y que sean más cercanos o que realmente se aproximen más a lo que un economista que tenga estos intereses de digamos de más sociales pues quiere implementar. ¿Puedo preguntar una? Adelante, adelante. En las funciones que nos presentabas de distribución, no, en esas funciones G, Ajá, más sí. atrás, en donde está el que esté un poquito más atrás, aquí en estas. Esta D, nos comentabas que es como un dinero inicial, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, correcto. Pues puede ser una herencia o puede ser. Correcto. Puede ser este. Una herencia, un ahorro. Las curvas en la siguiente lámina, esto significa que si tienes una D inicial más alta, o sea que ¿sí? Si, pues lo voy a decir así, si tienes un nivel social más alto, no sé, pues si tienes más recursos iniciales, entonces vas a necesitar más dinero para ser feliz. No sé, es como que yo lo estaba interpretando así, pero pensémoslo así, por ejemplo, en esta figura, en esta imagen, tenemos el caso de igual a 1, que sería no tienes nada. Entonces, no tienes ni herencia, no tienes un ahorro en el banco o un capital que cuente como una dotación inicial. Y pues esta curva es la que se encuentra por debajo de todas las demás. Aquí para lograr, digamos, la misma felicidad o satisfacción, requieres más dinero. No así el caso, por ejemplo, voy a irme al extremo, cuando tienes una dotación, digamos, de 25. Inicialmente tú ya tienes una mayor felicidad. En el caso, aunque no percibas nada, simplemente el hecho de tener ahí la dotación ya te produjo una mayor felicidad que aquel que no la tenía. Y de hecho la curva morada pues está encima de todos, ¿no? Entonces, siguiendo este modelo, lo que podemos decir es que este es el más feliz, ¿no? Este es el más feliz, ¿no? Y si gana más, pues sí, quizá comparta con los otros a partir de ciertos valores, valores de renta ya muy grandes, pues lo que van a compartir los tres es que el que tiene más iba a ser más feliz, pero si ganan una cantidad de extra, quizá no sean más felices de lo que ya son. Eso es lo que nos estará diciendo estas gráficas. No sé si lo expliqué Sí, correctamente, más si o me di a menos, no, entender. sí, están curiosas. Digo, este ya es para un especialista, ¿no? Que se dedica a hacer estudios de felicidad y cómo ellos miden o proponen funciones, pero sí está como que chistoso. Quería hacerte otra segunda pregunta. Cuando tienes esa, la función de costo que quieres maximizar, un poquito más adelante. Adelante. Más adelante, por favor. Esta, atrás. Así es. Donde tienes las sumas. Ok. Creo que es una atrás. Un atrás. No, es que dices que se están contando también las contribuciones de los otros
vaya, los impuestos de los otros contribuyentes que están beneficiando a un, están beneficiando a alguien, ¿no? Lo sumas. Correcto, sí. Pero mi así, pregunta, así que en este caso sería, sí. Mi pregunta, ¿eso es una aportación directa o se está considerando las indirectas también? Sí, en este caso serían indirectas. Es un enfoque, digamos, abstracto. No es que se dé directamente el apoyo como tal al individuo, ¿no? Digamos, a través de una transferencia a su cuenta, ¿no? Puede ser no eso, puede ser que reciba vales de comida, puede ser que, por si es siendo, no sé, pero esas joven son las estudiante directas. Que reciba una beca. Ajá, las becas, Sean directas o sean indirectas. Sí, que por ejemplo, en el lugar donde trabajo, donde labora, pues afuera pusieron luminarias, pusieron ciertas instalaciones que de algún modo las puedes ver como equivalentes a ¿no? cierto valor de la renta, ¿no? Sí, esto, digamos, en el caso más sencillo, pensemos en lo más sencillo, que efectivamente son aportaciones directas, que son inclusive, no sé, todos allí en esta población hipotética, todos tienen una cuenta de banco y todos reciben directamente una aportación. Claro, ya los economistas lo que hacen con esto pues es, de hecho, empezar a también estratificar, a dividir, a analizarlo en diferentes situaciones, ¿no? Y si son indirectas, si son directas, si la población era rural o si era urbana, o si eran mayores de 60 o si eran menores de 60, ¿no? Y empezar a hacer análisis ya un poco más particulares de acuerdo a la población que se está estudiando. En este caso, pensamos en el caso más sencillo, que sí son directas, ¿no? Aunque, Correcto. pues, esto da pie a que el modelo se pueda hacer mucho más sofisticado agregando estos pequeños detalles, ¿no? Estas pequeñas variantes. Muy bien, sí es lo que quería preguntar. Y mi última pregunta sería, las condiciones del principio de Pontryagin nos dan las condiciones, son condiciones necesarias de control óptimo. Necesarias, exacto. Aquí Eso quiere estamos... decir... Eso quiere decir que el control que encuentres aplicando estas condiciones es candidato a ser óptimo. Efectivamente. Es candidato. Efectivamente, o sea, así es. Es candidato. Es un candidato. Es un candidato. Pueden haber otros, de hecho. Es correcto. Entonces hay que emplear, en este caso tenemos que ver condiciones suficientes, ¿no? Eso es exacto, sí, eso es lo que quería preguntar, si habían buscado más por ese lado, ¿no? Sí, de hecho estamos trabajando en ello, aún no las tenemos, no tenemos todo esto completo, pero en cuanto las tengamos, las vamos a compartir, desde luego. Y sí, en este caso tendríamos que hallar como el equivalente a el principio de las derivadas superiores, pero para el caso de funcionales. Entonces, a partir de este criterio que también existe en el caso del control óptimo clásico, nos podemos distinguir entre todas estas soluciones críticas que, en los cuales la variación del funcional es cero, y distinguir entre aquellos que nos aportan máximos o cuáles corresponden con máximos y cuáles corresponden con mínimos, ¿no? Entonces, lo estamos trabajando, estamos en ese proceso también. Nos interesaba en este momento ver que efectivamente el enfoque nos estaba dando algo, y ciertamente las condiciones necesarias pues te revelan algunas soluciones que son fácilmente calculables o que se puedan implementar para hacer simulaciones, para analizar casos concretos. Pero sí, en cuanto tengamos eso, con gusto lo vamos a compartir. Ah, muy bien, gracias. ¿Puedo decir algo? Adelante, por favor. Hola, ay, ¿cómo te llamo? Porque ahí dice Leonardo y... Sí, perdón, Vladimir. Vladimir, déjame bajar la mano porque... hola, Vladimir, mira, yo soy David Juárez, Juárez Justo. Luna. Yo soy ingeniero matemático y tengo maestría y doctorado en economía. Digo, solo pongo el contexto, ¿no? Tu modelo está interesante, pero desde el punto de vista económico tiene varias cuestiones. Sí. Para empezar, yo lo que entiendo es que lo que ustedes quieren, de hecho, por cierto, saludos a José Manuel. Hace mucho no lo veo, lo conocí en el 2005 en el CIDE.
Y Gusto interactué saludar. con él un rato. A ver, mira, estoy entendiendo. Ustedes lo que quieren es decir, hay desigualdad del ingreso en una sociedad. A través de la redistribución hay que disminuir esa desigualdad del ingreso y vamos a calcular la tasa óptima de impuestos que al ser redistribuida, pues va a tener digamos que mejora en la distribución del ingreso en la economía en el país, ¿cierto, Vladimir? Correcto, es correcto. Pero mira, los impuestos, es un tema tremendo y para empezar, un impuesto tiene un problema, o sea, implica un problema social. Un problema social porque hay personas pobres quienes pueden pagar impuesto o pueden no pagarlos, como las gráficas que mostraste, pero al final van a recibir la redistribución. Y muchas veces lo que pagan de impuestos es muchísimo menor que la redistribución. Entonces, las personas pobres se van a ver beneficiadas por la redistribución. Las personas ricas van a pagar más impuestos y se les va a redistribuir, pero lo que reciban a través de la redistribución va a ser muchísimo menor de lo que pagan por impuestos. Claro, Entonces, claro. los pobres van a pedir un nivel de impuestos alto para tener más redistribución, para recibir más dinero. Correcto, Los así es. ricos van a empujar a que la tasa impositiva sea la mínima. No van a Así recibir es. casi nada, pero Así es. no les van a quitar nada. Esa es una Así es. primera cuestión. Entonces, desde que ustedes plantean una función de utilidad del tipo logarítmico que la haces llamar una función de utilidad social, así la presentas, eso Sí. yo no lo encuentro tan adecuado, Vladimir, porque no captura este conflicto entre pobres y ricos. Sí. Si checan la teoría económica, que José Manuel la debe de ubicar bien, hay lo que se llama social welfare functions, funciones Sí. de bienestar social, donde lo que se utiliza son funciones que son sumatorias o pueden ser integrales, ponderadas, a donde a la utilidad de cada grupo social se le da una ponderación y eso es lo que se busca maximizar. Entonces, tu modelo no captura el conflicto social. Por ejemplo, me gustaron las gráficas que presentaste de la tasa impositiva. En Sí. Estados Unidos hay una mayor desigualdad del ingreso que en los Así países es. europeos. Pero en Sí. Estados Unidos se pagan menos impuestos que en Europa. Correcto, Entonces, sí, exacto, el nivel, la tasa es menor, claro. y de hecho, debo decir otra cosa, Vladimir. Por ejemplo, nuestro actual gobierno prometió no subir impuestos, pero una de las funciones de los impuestos es la redistribución, es quitarle a los ricos para darle a los pobres. Y si quieres mayor redistribución o mayor, digamos, gasto social, se requieren mayores impuestos. Entonces aquí muchas veces y en muchos países las personas no quieren pagar impuestos, pero Correcto. pues no recibimos apoyo social. Tú lo presentaste que en Finlandia la tasa impositiva es altísima, pero Así también es. las prestaciones sociales son muy buenas, ¿no? Todo es gratuito. Bueno, gratuito porque ya se los cobraron en los impuestos, pero es de Así buena es, sí. calidad. Entonces, Vladimir, así hay Sí. varias cuestiones económicas. Se me están yendo otras ya del control. Bueno, presentaste en unas slides atrás la función de ingreso después de impuestos, donde pones 1 menos U por X más 1 entre F mayúscula y la integral. Eso está, vaya, suena bien, pero te digo, esta parte de presentar a través del control sin considerar los conflictos sociales que están implícitos en el diseño de impuestos,
se me hace un poco difícil. Otra cosa, hay impuestos directos e impuestos indirectos. De lo que ustedes Claro, están claro. hablando es de un impuesto al ingreso, es Así un se usa una impuesto base directo, tasable, exacto, sobre pero, la renta, ajá, así es. sí, a la renta, al ingreso, pero hay impuestos que son indirectos, un impuesto al consumo, un impuesto al Por carbono, ejemplo, ajá. Así son es, así es. indirectos. Y otra cosa que también se me hace interesante, ya que presentas más adelante la solución a la ecuación diferencial de la U, que tiene una función cóncava, convexa, convexa, esta que está aquí, el límite tiende a 1. Dos cosas. Una, los impuestos son, se les dice que tiene, ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, los impuestos como tal implican una pérdida social. O sea, si tú cobras un peso de impuestos, lo que recibe el gobierno y lo que puedes redistribuir es 70 centavos. Los otros 30 se pierden. Y eso siempre, distorsiones de los impuestos. Los impuestos son un mal necesario y estas Sí. distorsiones se capturan a través del costo de colectar los impuestos, ¿no? Entonces, como hay un costo, Así entre es. mayor sea la tasa impositiva, mayor es El la costo pérdida. de recaudación, la pérdida Ajá. exacta, aumenta, claro. Entonces, por ejemplo, tú dices aquí el límite tiende a 1. Bueno, esto dice el modelo, pero Ajá, si tiende a 1, exacto. la distorsión, es decir, lo que se pierde de lo recolectado, es mayor. Por eso es de que tampoco se Así es. pueden cobrar impuestos muy altos. Y, por ejemplo, Ajá, en sí. las gráficas que tú mostraste de tasas impositivas, son Sí. discontinuas, como lo apuntaba, me parece que Manuel. Y por lo que veo, tu modelo, pues dice que esta U es continua, o habrá que Sí, presentarla por regresarme para acá. segmentos de ingreso para que Sí. en esos segmentos de ingreso pues sea continua y para cada segmento pues darle una pendiente diferente, ¿no? Y hay Sí, otros, y digamos. Sí, sí, adelante, adelante. y hay otros, nada más para apuntar. A mí me acaban de publicar un artículo que se llama Sí. Class Altruism and Redistribution y me lo publicaron en The Economic Journal. Si quieres, te lo envío y Pues vaya, gracias, claro pues que sí. mencionamos todas estas cuestiones y de igual manera, Vladimir, con gusto podemos platicar al respecto. Vaya, yo me he metido a esto. No lo he abordado con control óptimo como ustedes, pero conozco la teoría. También de control óptimo y vaya, si en algo les puedo colaborar, con todo gusto, Vladimir. Mira, lo Creo que voy a mandar. muchísimo, creo que Es más. muchísimo, que las perspectivas que nos faltan son justamente estas, las perspectivas, los puntos de vista económicos rigurosos que consideran todas estas sutilezas. Y mira, sí lo habíamos considerado y va a entrar como parte de trabajo posterior y es justamente esto, ¿no? Otro artículo que vi tiene que ver con cómo disminuye el emprendimiento con la tasa impositiva. Entonces, a este modelo también se le puede agregar este aspecto. Hemos estado pensando también en eso. Aún no lo tenemos todavía. Va a ser muy bueno que nos aportes. De hecho, son lo que estamos esperando estas ideas. De ver cómo poder acotar estas tasas impositivas para que los emprendedores no desistan o no tengan no pierdan incentivos para querer invertir o querer emprender, porque efectivamente esto es un tema candente, ¿no? Los Sí. impuestos no son muy agradables para muchos, ¿no? Los impuestos son un mal necesario, Sí, un es un mal mal necesario. necesario, ¿no? O sea, los Y necesitamos para que el gobierno se financie, pero exacto, el exacto. hecho de detenerlos implica pérdidas sociales, pérdidas en la utilidad de la sociedad. Entonces, pero ni modo, los tenemos que hacer, Sí. Vladimir.
Entonces, ya les Sí, puse Ben. en el chat a todos el Muy artículo amable. y con Perfecto. gusto y muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y te repito, me saludas a José Manuel, ojalá que estén Oh, bien. por supuesto. Gracias. Claro que sí. Sí, lo que dice David, pues creo que se puede agregar a este modelo. Se pueden ir incorporando estos factores, estas sutilezas al modelo para hacerlo más preciso y que realmente represente la situación que le interesa a alguien que esté diseñando las políticas económicas de una nación. Sí, efectivamente, pensando quizá en los extremos, en un liberalismo, ¿no? En enfoques económicos, digamos, liberales, ¿no? Donde pues para nada esto sería recomendable, ¿no? Tener tasas de impuesto tan altas que desincentivan el crecimiento económico desde ese punto de vista, un punto de vista económico liberal. Sí, desde luego. Lo hemos pensado, no tenemos como tal implementado, pero bienvenido si existe la posibilidad de contribuir y de tener una colaboración, pues para nosotros mejor. Ok. Bien, ya que tenemos esta solución general, vamos a analizar varios casos rápidamente. No quiero detenerme mucho en esto. Para las distribuciones que son más relevantes, más conocidas, por ejemplo, la distribución de Pareto, es posible saber cuál es la tasa impositiva o la política impositiva óptima, es la que se muestra ahí. En todas vamos a observar la característica de este término, que es 1 más C2 más D sobre X. Este término aparece en todas las soluciones. Resulta que es importante. Más adelante, bueno, en otro trabajo, en otra ocasión, quizá podamos hablar de eso. Obtenemos la solución que se muestra ahí, la solución 24. Entonces, nosotros conocemos los parámetros de la distribución que modela a la renta, pues podemos dar cuál sería la política óptima de impuestos. Y bueno, esto se hace para varias distribuciones. Aquí, por ejemplo, tenemos la distribución de Dagum, que es una de las que mejor modela la distribución de la renta, junto con la beta generalizada. Aquí están las soluciones. Y se las comparto con ustedes, quienes envió la presentación. Y aquí tenemos el caso de la función gamma, la distribución gamma. Aquí la gamma minúscula es la distribución, la función gamma incompleta inferior con estos parámetros k y x sobre teta. No me quiero detener mucho en eso, las soluciones ya que obtuvimos. Y quisiera mostrarles ya finalmente un caso muy concreto, que lo pueden ver en el trabajo de Bandurian, McDonald y Turley del 2002. Para el caso de México, el estudio que se hizo en el año de bueno, la distribución de renta en 1996. Ahí tenemos las diversas distribuciones en la primera columna y en la penúltima tenemos los parámetros de cada distribución. Bien, me tomé ahí a hacer los calculitos y encontré aquí las políticas óptimas para los casos. En este caso es la función gamma, la distribución gamma, la Dagum y la beta generalizada, que tiene cuatro parámetros. En verde está la política óptima para la distribución gamma. Si tomáramos distribución gamma, esta sería la política óptima. Si fuese la Dagum, sería la azul. Y si fuese la beta generalizada, sería la roja. Aquí tuvimos que hacer un cambio de unidades. En este caso, en el eje horizontal, estamos tomando como unidades, cada unidad representa 1,000 pesos al tipo de cambio actual. Y
Y eso es básicamente uno de los pequeños avances que tenemos ahí. Y claro, lo que nos comenta David, pues es fundamental para tener realmente algo que realmente capture la situación que implica tener políticas impositivas. Efectivamente, los conflictos sociales, los conflictos económicos que implica tener ese tipo de políticas, pues es importante conocerlos e incluirlos de algún modo. Y bueno, desde luego que estamos muy interesados en lo que nos pueda contribuir David y lo que nos pueda contribuir mayor número de personas para tener algo más preciso, más representativo. Y bien, pues esto es lo que les quería comentar, este pequeño avance muy sencillo de este modelo de juguete de redistribución de impuestos con las salvedades, los puntos muy importantes que nos mencionó David, que desde luego tenemos que considerar. Yo les agradezco mucho el que me hayan permitido platicarles un poquito de lo que estamos haciendo. Y pues estoy abierto a sus preguntas, dudas y desde luego colaborar si así ustedes lo consideran. Muchas gracias. Gracias a ti, Vladimir. Oye, pues está súper interesante. Yo sé de cierto que de hecho, pues tiene muchos años que estás trabajando con este modelo. Y bueno, pues en cuanto a la cuestión de la posibilidad de colaboración, en este caso con David, ¿no? Bueno, pues precisamente ese es uno de los chistes de esta jornada de visión actuarial sobre la innovación, la investigación y el desarrollo. Fíjense, lo que nosotros buscamos es precisamente eso, ¿no? Que haya una manera de ligar investigadores de diversas instituciones. Entonces, pues Vladimir, por un lado, que está en el Poli, que está en Hidalgo, y por otro lado, David, que está acá en la Universidad de Anáhuac, México. Eso es una de las cosas que más nos interesan. De este foro. Oye, mano, una pregunta. Fíjate, si bien por un lado, efectivamente, cuando nosotros utilizamos el principio del máximo, podemos poner pues las cosas en términos perdón, a la política óptima en términos de la dotación inicial que tienen las personas, no nos quedamos un poquito cortos en cuanto a qué es lo que pasa conforme va transcurriendo el tiempo. Es buena pregunta, muy buena pregunta. Déjame regresarme un poquito donde está la solución general. Aquí mero. Ahí está. Sí, definitivamente impacta en la política impositiva, ¿no? Si aumenta la dotación, también está aumentando la tasa. Ese es un detalle que también, como David comenta, pues importa mucho, ¿no? Cómo estás tasando y si tuvieras tú una herencia, tuvieras una fortuna por allí, pues eso también está repercutiendo en la manera en que están tasando la renta, ¿no? Sí. Digo, vamos, porque resulta bien interesante utilizar el principio del máximo al principio, es decir, en un cierto momento en el tiempo, cuando nosotros sabemos exactamente cuánto tienen las personas. La cosa es que para automatizar el proceso hacia adelante, pues entonces valdría la pena conocer tener por ahí una función que estuviera dada en términos de una política de retroalimentación, ¿no? Ahora, hola Adriana, porque nos permitiría pues avanzar en el tiempo. El problema es que pues eso implicaría, en vez de utilizar el principio del máximo, usar pues no sé, por ejemplo, ecuación perdón, programación dinámica, y bueno, pues es otra técnica, ¿no? Sí, efectivamente, aquí está considerándose una fotografía, realmente, ¿no? Porque no hemos hecho intervenir al tiempo, aún no es un sistema dinámico como tal. Pero sí, efectivamente, entonces, de aquí tiene que haber un fenómeno de realimentación
Y entonces tenemos que meter al tiempo de un modo y entonces ya no propiamente es control óptimo o clásico, ¿no? Sino ya podemos emplear herramientas un poquito más adecuadas, ¿no? Sí, Sí, digamos, esto es un retrato en el tiempo, ¿no? Es en un instante dado, se conoce cuál es la distribución y en función de eso se redistribuye, ¿no? Pero claro, esto desde luego no es natural, esto va cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, necesitas ahí introducir un control que dependa de cómo evoluciona el sistema. un comentario, Adelante, adelante. Daniel y Vladimir. Bueno, lo que yo entiendo, o sea, entiendo el control óptimo tradicional, pues sí. La variable, digamos, independiente, pues es el tiempo. El tiempo es el que va avanzando y cuando el tiempo se mueve, pues se mueven las variables de estado y de control y lo que se quiere, pues es encontrar la trayectoria óptima del control en el tiempo. Acá lo que yo entendí del modelo de Vladimir y coautores es que la variable independiente es el ingreso y lo que Correcto, quieren correcto. es Sí, no es el tiempo. encontrar la tasa impositiva, que es la variable de control, cuando se tienen diferentes ingresos. Obviamente que el ingreso no se mueve, pero decir, alguien que tiene un ingreso de 1.000 mensuales, ¿cuál sería su tasa impositiva? Alguien que tiene un ingreso de 20.000, alguien de 13.000, y sería un, como si, como dijo Vladimir, es una fotografía, pero en esta fotografía puedes hacer zoom para diferentes ingresos. Y en esos diferentes ingresos vas a encontrar las trayectorias de la tasa impositiva, que es una adaptación de la teoría de control. Así es como yo la entendí. Y si se Efectivamente. quisiera hacer, preguntarse cómo se mueven las variables a través del tiempo, pues se tendría que hacer otra formulación. Sería el impuesto que dependa del tiempo y para ello el ingreso tendría que depender del tiempo. Y otras variables, pero sí sería más complejo. Pero yo así lo entendí y finalmente pues, es una adaptación de control óptimo. Estamos, sí, lo entendí bien, Vladimir. Es correcto, completamente. El enfoque original, como lo tenía puesto Pontryagin y como usualmente se expone, pues se consideran sistemas dinámicos. Entonces, la variable independiente es el tiempo. Efectivamente, aquí, pues, y sí, efectivamente, hicimos una adaptación del control óptimo reemplazando o cambiando de el tiempo a la renta. Sí, Efectivamente, sí. sin duda, como digo, la renta no se mueve, pero sí puedes determinar, o sea, no se mueve porque si tú tienes un ingreso de X miles de pesos, pues es tuyo, pero sí puedes ver cómo varía la tasa impositiva de alguien que gana 10 mil al mes comparada con la tasa impositiva de alguien que gana 50 mil o 60 mil, y en ese sentido, te estás moviendo a través de los ingresos y es un cómo sí. Como si fuera dinámico, que por ahí habría que hacer unas precisiones, pero bueno, yo así creo que es la idea y no la veo mal. Sí, efectivamente, tal cual como tú lo has expuesto, David, es como se está considerando en este modelo muy sencillo. Sí, Daniel, ¿estás de acuerdo? Perdón. Sí, desde luego, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, la cuestión es con miras a lo que sigue, ¿no? Bien podrían poner efectivamente la cuestión del tiempo, pero bueno, primero uno, luego otro, ¿no? Está Sí, bien. porque sabemos que ya meterse en cuestiones dinámicas como tal, ya cuando entra en papel el tiempo, ya sea en control óptimo estocástico o programación dinámica, ya no hay cosas sencillas. Todo se pone muy, muchísimo más complejo, ¿no? Gracias. Sí. Efectivamente. No, al contrario, gracias a ti, David, por tus comentarios, por tus aportaciones. Y son luces que consideramos realmente, porque nuestro interés es que realmente esto signifique algo, que realmente tenga una correspondencia con la realidad, que realmente considere aquellos aspectos, aquellos factores que realmente están dentro de la economía que se observa día a día, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver, tenemos tiempo para un par de preguntitas más. ¿Ya no? Ok, entonces vamos a hacer algo, vamos a cerrar el BAID de este mes. Hola, Marifer.
vamos a cerrar el BAID de este mes, poniendo la cortinilla de finalización. Y bueno, pues por supuesto, agradeciéndoles a todos ustedes por su participación. El video de este evento va a estar cargado en el canal de YouTube del BAID. Podrán ustedes verlo entrando a la página de la Anáhuac, donde dice Educación Continua, le pican y aparece, va a aparecer ahí la liga a este evento. Entonces, bueno, nada más un anuncio para los miembros del Colegio Nacional de Actuarios que son certificados y que quieran validar horas de educación continua. Basta con que me envíen un mensaje por correo electrónico a daniel.lopez@anahuac.mx y bueno, pues ya me encargo de hacer la validación correspondiente. Ah, miren, tenemos aquí un comentario de Joaquín Rangel. Hola, Joaquín. Dice, soy fiscalista en seguros. Ok. Excelente presentación. Felicidades. Solo para sumar un poco, tanto personas físicas asalariadas o independientes como las morales deben hacer una buena estrategia fiscal. Existen muchos estímulos desconocidos en la ley del ISR para la optimización de los impuestos. Con esto se puede tener un retorno de estos. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín. Ok. Entonces, que repita el correo. Claro que sí, Iván. Es más, lo voy a poner en el chat ahora. Es daniel.lopez@anahuac.mx. Listo. Entonces, basta con que me envíen un mensaje a esa dirección especificando el número de certificado y con eso vamos a validar 2 horas de educación continua. Y procedo entonces a poner la cortinilla de finalización. Les agradezco a todos por su atención, por su presencia, sobre todo por su paciencia y muy en especial y de todo corazón a mi buen amigo Vladimir. Felicidades, amigo. Qué padre presentación. Y bueno, pues muchos saludos allá en casa para los chicos, para tu esposa, con todo respeto. Amigo, muchísimas gracias. Para mí fue un gusto enorme estar con ustedes en esta comunidad muy bonita allá en la Anáhuac. Y claro, pues abierto a que si gustan contribuir y agregar y alimentarnos, pues mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor. Un abrazo a todos, a ti, amigo, en particular, un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Es un placer. Te comparto la presentación para quien la necesite y pues conforme vayan saliendo colaboraciones, pues claro, pensaremos quizá en otras charlas, en otros encuentros. Gracias, mano. De veras, muchas gracias. Gracias a ti.